Mira, vamos a acercarnos un poquito al contingente principal donde vienen las familias. Chicos, aquí Cacaboto 77 grabando el video que les prometí. Yo ya les dije que no lo iba a hacer en vivo porque luego no me gusta que se pixelea bien feo la imagen. Entonces prefiero subírselos como estreno, pero esta es la llegada de toda esta marcha, este contingente que partió, como bien lo dice el buen Javier, que aquí lo tengo, miren, aquí está. Que partió desde lo que es el Ángel de la Independencia. De hecho, lo que podemos ahí notar es que hubo momentos en que literal se quedaron parados como 20 minutos, de que no terminaban nada, luego caminaron muy rápido, pero bueno. Pero el chiste es que ya llegaron. ¡Ay, chihuahua! ¿Cuándo pusieron ese templete que no lo vi en la mañana? Y me imagino que se van a subir aquí al... Sí, van a tomar el templete, eso es lo que va a suceder. Pues ya vemos que ya van llegando, me imagino que ahorita se van a ir a... Disculpa, tengo yo, de tener la sangre bajando del corazón. Miren, estás. A más de 8 años. Ya subieron el vehículo aquí a la plancha. En pie de lucha. Que nos esclarezcan qué realmente pasó con los compañeros. La verdad, esto ya no es extraño. ¿Ya no? Pero bueno, ustedes van viendo. Esta es la llegada de todo este contingente. Bien, vean. Hey, esa parte que, como les dije desde un principio, son... Esa parte, como les estaba diciendo, pues son los padres, esto que el contingente que viene protegido. Y además, pues toda la demás gente que acompañó a este contingente, que ahorita me imagino que les van a pedir que se acomoden, ¿no? Para hacer este acto que van a tener que terminar ahorita en el Zócalo. Bien, ustedes. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Vamos a pedir a todos los compañeros estudiantes que están entrando a la explanada a que se vayan colocando del otro lado derecho de este templete, por donde vamos, se encuentra el carro de sonido. ¿De cómo va a entrar para que cubramos este contingente todo el espacio? Lo que sí quiero que vean, compañeros, es que del otro lado ya empezaron a pegar cosas. Entonces, vamos a ver. ¿De dónde están los aquí? Ahorita aquí ya se van a... Al frente de este templete, compañeros. Ya se van a acomodar para hacer el templete y esto es lo que vean. Esto es como fue llegando. Viene arribando. Esta marcha, esta manifestación. Los compañeros de la FEXO, las diferentes normales rurales del país, acompañando. ¿Para que ven ustedes? La marcha de los compañeros padres y madres de Ayotzinapa. Pues, compañeros, como siempre, queremos pues agradecer a las delegaciones de las normales que hoy hacen presente su participación en el marco de 8 años. Esto es lo que podemos ver. Déjenme hago un poquito más para atrás. Para que vean más o menos, miren lo que les decía. Déjenme, voy a caminar a lo que es Palacio Nacional para que vean que todo, vean, todo está tranquilo. Y esa es la ruta que vamos a tener. Está todo tranquilo. Hasta llegar a saber la verdad. Está entrando todos los contingentes, toda esa marcha. Siguen entrando. En el templete, si se fijan, el templete quedó del otro lado de lo que es Palacio Nacional. Aquí podemos ver Palacio Nacional. Entonces todo está... Hay que reconocerlo, está tranquilo, no hay ningún problema.
Y ya están llegando los contingentes, como se pueden ver. Les estoy dando la panorámica de cómo está ahorita. El Zócalo. Para que vean ustedes. ¿Y quién nos volverá? Esto es lo que podemos ver. Ahora, ¿por qué me estoy yendo hacia Palacio? Porque estoy viendo de que ya están pegando. Pegando todo lo que fueron pegando en el transcurso, vaya la redundancia del término. Todo lo que fueron pegando en los edificios es lo que podemos ver de este lado. Ahorita me voy a acercar para que lo vean ustedes. Bueno, y si se fijan, todos los contingentes están de aquel lado. O sea, todo está de aquel lado. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando de este lado? Pues es esto. Voy a caminar para que ustedes lo vean. Es lo único. Miren, vean. Así es, compañeros y compañeras. Pedimos que los compañeros normalistas y reflexiones se vayan colocando el espacio que tenemos a un compañero. En cuanto estén concentrados todos los compañeros y compañeras que nos acompañan, este momento en que estarían votando de manera formal el mitin que va a desempeñar desde el día de hoy, compañeros. Bandera.
encargo de todos los compañeros. Siguen avanzando. ¿Qué tengo que ver? Porque todo el mundo le está tomando foto. Pero vean aquí cómo está quedando eso. Este movimiento de padres y madres es un movimiento pacífico. Lo hemos reiterado muchas veces. Así que, compañeros, hoy estamos aquí para pues, informarles, compañeros, cómo ha sido el camino de los compañeros. Están poniendo estas caras como lo vimos o como se vio en el video en vivo. Para los que no vieron el video en vivo, les recomiendo que lo vean. Esto ya lo habíamos visto, yo lo vi en un edificio en la parte de atrás, en lo que pasaba la esta manifestación. Pero pues es lo único que podemos ver que están haciendo aquí en lo que son las vallas que se pusieron en Palacio Nacional. Aquí lo pueden ustedes observar. Y les digo, está muy tranquilo, como pueden ver, toda la manifestación está de aquel lado. Todos están de aquel lado, inclusive, como se puede observar, siguen entrando de aquel lado. Compañeros, se puede caminar aquí sin problema. Todo en calma, como pueden ustedes observar. Y lo más importante, que hasta el momento de que estoy firmando esto, no hay ningún problema. Y con esto los quiero dejar para que vean que tanto el podio como todo está del otro lado de lo que es Palacio Nacional. Y pues casi nadie se está yendo para allá, para donde yo estaba. Si es que si lo miras de reojo, ya ves que están pegando algo, pero si no, tú te sigues aquí con la marcha y no te das cuenta. ¿Por qué? Por lo mismo de que este está muy, está tranquilo, o sea, no hay problema en este. Se puede ver que todo. Esta manifestación se concentró en lo que es el otro lado de Palacio Nacional. Y con esto es lo que quiero dejarlos, con esta perspectiva en este mini video, así como les prometí que les iba a hacer un video de cómo llegaron al Zócalo. Pues bueno, todavía no termina de la explanada, compañeros, pero para que vean, porque ya en breve estaríamos iniciando este meeting, compañeros. Pero y ahorita van a que sigan avanzando, van a iniciar el meeting, pero hasta ahorita, hasta donde yo me quedé, sin compañeras y compañeros, ningún problema.